Es músico, poeta, escritor, filósofo y profesor nuestro del departamento de filosofía. Comenzó haciendo clases, primero ayudantía, luego como profesor. Paralelamente estudió composición musical. Todos sabemos que fue el director del Quilapayún y desde aquel entonces hasta ahora ha transitado por una destacada carrera musical y humanista. Nos formó a una serie de estudiantes, muchos de los cuales hoy en día son académicos. Fue él o uno de los primeros filósofos en Chile que enseñó el pensamiento de Nietzsche. De hecho, hizo su tesis de licenciatura sobre una exégesis de Así habló Zaratustra, que luego convirtió en un libro para leer Así habló Zaratustra. Un libro, lectura obligada, digamos, para todo lector y estudioso de la obra de Nietzsche. Pero además hizo clases de Hegel, Schelling, en fin, filosofía del arte. Así como Nietzsche consagró su vida al estudio de los antiguos, la tragedia, en un contexto histórico totalmente distinto, como es el nuestro, asolado por profundas inequidades sociales, el Quilapayún engrandecía un dolor colectivo, ¿ya? Y sus voces, digamos, encarnaron ese padecimiento y él, de alguna manera, a través de las lecturas filosóficas que emprendíamos en clase, nos llevó a reflexionar sobre el arte como un medio para conectarnos de un modo mucho más profundo con la realidad que nos rodeaba. Una persona muy reflexiva, muy creativa y siempre muy atento a tratar de escuchar y entender desde dónde hablaba el otro para así poder dar la mejor respuesta a las inquietudes que no eran comunes, digamos, entre los estudiantes y luego profesores. Muchas gracias, profesor Eduardo Carrasco. Un honor para nosotros el que haya sido usted profesor de nuestro departamento de filosofía.